Familia, saludos, saludos, buenas tardes. Qué honor poder compartir con ustedes acá en Manny Rodríguez TV a través de Telemicro Internacional. Señores, y volví desde donde comenzamos haciendo este programa Manny Rodríguez TV en Brooklyn, acá en Savoy Latin Bistro. Prepárese, porque hoy tenemos una joya de programa que usted no se puede perder, dedicado a toda mi gente de Mao, que siempre me reportan sintonía, los que nos ven a través de Telemicro Internacional, también a través de Telenovisa 43 y de Canal HD, Canal 26. Qué alegría poder compartir con ustedes. Pónganse cómodos, desde ahora comienza el Matatán a esta hora de la tarde. Yo soy Manny Rodríguez y esto es Manny Rodríguez TV. Uy, en lo que no sabías, el mecanismo de antisítera. El mecanismo de antisítera es una computadora analógica, antigua, diseñada para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósito astrológico y candeláricos, y predecir también la fecha exacta de 6 certámenes griegos antiguos: los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Istmicos, los Juegos Dodona y los de la isla de Rodas. Se debía encontrar alojado en una caja de madera en dimensiones de 340 milímetros por 180 milímetros por 90 milímetros. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados como 82 fragmentos separados, de los cuales 7 contenían inscripciones importantes o engranajes. El engranaje más grande, claramente visible en el fragmento a la derecha, mide aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente contaba con 223 dientes. El artefacto fue recuperado en 1900 y 1901 en un antiguo naufragio cercano de la isla griega de Antisítera, supuestamente construido por científicos griegos, el cual el instrumento data de entre los años 150 a.C. y 100 a.C., según observaciones recientes del año 200 a.C. En lo que no sabías hoy, el mecanismo de Antisítera, la computadora más vieja del mundo. Para tu casa lo tenemos todo aquí en ANC Furniture, 519 de la Piaget Avenue en Clifton, New Jersey. Observa, en esta semana te ofrecemos este hermosísimo juego de muebles color negro en terciopelo, con una distinción que te hace ser inigualable al momento que colocas este tipo de decoraciones en tu casa. Unos muebles en terciopelo con una combinación de cojines en fur, los cuales te brindan la oportunidad de que se vea súper elegante, chic, a la misma vez que tengas el toque único y sin igual. Esta chimenea totalmente eléctrica, que tienes la oportunidad, a la vez, si te das cuenta, tienes Bluetooth, puedes conectar tus equipos de sonido para que puedas ambientar el espacio de tu casa, también con una variedad de iluminación en el área de la chimenea, que te brinda la oportunidad de que puedas agradar a cada persona que te visita en tu hogar. Una combinación de blanco, negro y gris que te hace tu casa única y sin igual. Lo puedes encontrar aquí en ANC Furniture, donde lo tenemos todo para ti. Ven, visítanos al 519 de la Piaget Avenue en Clifton, New Jersey. Te esperamos. Amigos de Manny Rodríguez TV, y estoy desde Tijuana, en México. Señores, esta es una ciudad maravillosa. A mí me ha encantado estar estos días por acá. Una ciudad con bastante historia, con una gastronomía fenomenal. Y aquí estoy con Freddy, el cual me está dando un paseíto por la ciudad, que lo vamos a documentar para mostrárselo a ustedes. Y él nos va a hablar un poquito acerca de la historia de Tijuana. Freddy, bienvenido. Háblame de Tijuana, mi hermano. Hermano, ya tenemos acá el micro. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto a toda la gente que luego atiende estos videos aquí con Manny. Con el buen Manny. Le platicaba yo a Manny que Tijuana tiene su sabor. Tijuana tiene su sabor, propia identidad. Su propia identidad, exactamente. Porque no sé si conocerán un poquito, pero Tijuana es una de las últimas ciudades fronterizas de acá del país, de México. Entonces, ¿qué tiene Tijuana para ofrecer, por ejemplo? ¿Qué tiene Tijuana para ofrecer en cuestión de turismo? Discúlpame que diga esto, Manny, pero la comida. Sabroso. Es una cosa que en verdad acá te encuentras sin fin de comida de todo México. ¿Por qué? Porque pues, me cuentan que los mariscos acá en Tijuana, ya que queda cerca de la playa, sí, la ciudad, sí. Sí, sí, sí.
aquí son expertos en mariscos. ¿Qué hay de cierto con eso? Hay mucho de cierto eso. Todo lo que es playas de Tijuana y toda la costa que es Baja California y toda su bellísima costa que tenemos acá al mar es de las mejores cosas. No por algo tenemos hasta un taco de marisco, un taco de pescado que es, lo llaman en varios lugares como el Baja, el taco estilo Baja. Mira, me cuentan también que la ensalada Caesar, la Caesar Salad, también se hizo por primera vez aquí. ¿Tuviste la oportunidad de pasar ahí? El doctor Almanza me habló de eso. Si podemos pasar. Déjame ver. Sí, a ver si nos podemos acercar. Pasamos. Pero definitivamente la comida del mar, los tacos por acá tienen otro sabor. Cada ciudad de México tiene su saborcito. Pero los tacos acá, que le llamamos los tacos de carne asada, que son los que a veces la gente lo conoce como de res, de steak. Dios santo, eso. Yo digo que no hay mejores tacos. Ya veo que te gustan. Me cuenta que esta es la zona Río, que es una zona prestigiosa, que es una zona donde se comercializa mucho la salud, que vienen gente a tratarse temas de obesidad, claro, a tratarse de cirugías plásticas. Háblame de esta zona, ¿qué tiene de especial? Es esto, primero que nada, estamos a, ¿qué será?, escasos 5 minutos de la frontera con San Diego. Entonces, eso es una ventaja competitiva comparado con otras ciudades de México que estamos ahí. Tú cruzas la frontera de California a Tijuana y llegas a un sinfín de oportunidades para... Hay muchos consultorios dentales, doctores de cirugía plástica, los mejores, el mejor cirujano bariatra que puedan encontrar. Mi amigo el doctor Almanza. Hay otro. Por eso digo, nomás uno. Y pues sinfín de tratamientos de spa. Es una de... Definitivamente en el top 3 de los ingresos de la ciudad, de la economía de la ciudad, todo lo que es turismo médico, incluyendo la comida y pues el ahora sí que la diversión nocturna, eso también tiene que ver acá en la ciudad, ¿no? Interesante. Vamos a eso entonces, a seguir viendo más desde acá, desde Tijuana, en México. Y sin lugar a dudas que tiene mucho parecido la ciudad de Tijuana en México con la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana. Los vendedores en las calles, los comercios, los autos, mucho parecido, la gente también. Pero como que tengo deseo de comerme o tomarme un caldito, hermano Freddy. ¿Qué podemos hacer? Mira, definitivamente ahorita, Manny, como te decía, los tacos, las taquerías acá en la ciudad es una de las comidas favoritas de los locales y de la gente que viene y visita la ciudad. Entonces tienes que probar, bueno, un caldito de esa carne. Preparan una carne en su jugo y ese juguito que sale de la carne. Ya. Bueno, no me puedo ir de Tijuana sin probar su sazón. ¿Cómo es que se llama el negocio? Es la taquería de los perrones. ¡Ay, los perrones! Los perrones. Si es así de perrona esa sopa, ya tengo deseo de probarla. Bueno, Mani, hermano, provecho. Vamos a probar este caldo. Vamos a ver cómo hacen en Tacos Los Perrones el mejor caldo de todo Tijuana. Sí, definitivamente. Ya tú lo recomendaste, vamos a ver. La recomendación del chef. Wow, pero está sabroso. ...100% recomendado. Huele bien. Huele. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Sabor, higiene.
tiene calidad y buenos precios identifican a Paila y Leña Restaurant, donde el chef José Marte cuenta con la más grande variedad de platos nacionales e internacionales, comida criolla, a la carta y mucho más. Paila y Leña Restaurant. Además, ofrecemos preparación de comida para todo tipo de eventos y ocasiones especiales. Paila y Leña Restaurant, el mejor sazón de todo New Jersey. Venga y compruébelo en el 342 de la Washington Street en Perton Boy. O haga su orden al 732-661-6000. Paila y Leña Restaurant. El doctor Almanza es una persona que te transmite mucha confianza, mucho cariño. Se preocupa por ti, por lo que tú quieres, lo que tú buscas y cómo tú quieres quedar. El trato es maravilloso, excelente. Los enfermeros, el doctor, las enfermeras. Un ser humano muy bueno, muy especial, muy humilde, que es lo principal. Y ahí está la grandeza. Tener tu casa propia es una decisión inteligente. Por eso, invierte en tu futuro. Ven a Urbanización Llopis. Con nuestros planes, construimos tu casa y te la entregamos en un año lista para mudarte con tan solo un 30% de inicial. Urbanización Llopis cuenta con solares deslindados y con títulos de propiedad, sistemas de agua potable y electricidad. Ven e invierte en donde tu comodidad, tu tranquilidad y tu seguridad están garantizadas. Urbanización Llopis, donde tu hogar es una realidad. Síguenos en las redes sociales. Viernes 4 de noviembre, Mr. Drink Kitchen Bar presenta al chiquitito de la bachata. Chiquitita, dime por qué. El chiquitito del sentimiento. Estoy aquí y estoy sufriendo. Leonardo Paniagua. Amor mío. Viernes 4 de noviembre, apúntalo en tu agenda y llega temprano para que encuentre mesa, porque será un concierto de bachata para la historia. Nunca más puedo olvidarte. Con el escudo del sentimiento, Leonardo Paniagua. Porque eres linda. Viernes 4 de noviembre, en Mr. Drink Kitchen Bar, un bachatero querido por el pueblo, Leonardo Paniagua en concierto. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Infórmate ahora mismo al 347-506-0976. Mr. Drink Kitchen Bar, 12207 15 Street Avenue, College Point. Visita nuestra página oficial, Mr. Drink Kitchen Bar, ny.com. Manny Rodríguez presenta, desde el primero de febrero, al más aclamado por su público. La llamaduría, si por amarte hice brujería. Con un repertorio profundo, el varón de la bachata. Desde el primero de febrero, llega por todos los Estados Unidos, Amor de Febrero USA Tour, el varón de la bachata. Separa tu fecha ahora mismo al 201-668-8273 con Manny Rodríguez. Desde el primero de febrero, el varón de la bachata por todos los Estados Unidos. De la mano de MR Multimedia Group, empresa de los grandes artistas. Ay, mujer, quiero un momento para que hablemos de nuestro amor, abrazar. Si andas buscando el vehículo correcto y que se adapte a tu presupuesto, pues visita Exclusive Wholesale Gallery, con el parque vehicular más grande en toda el área. ¿Mal crédito? ¿No tienes crédito? Eso no es un problema. Aquí todo el mundo está aprobado. Exclusive Wholesale Gallery, con las marcas y modelos de autos que andas buscando a los más bajos precios del mercado. Nadie vende más barato ni con más facilidades que nosotros. Visítanos en el 527 de Rockwood Avenue en Elizabeth, New Jersey, o llámanos al 908-469-0688. Hagan como nosotros, vengan en Exclusive. Roy's Restaurant sigue brindándote lo mejor. Y en este verano, ven a pasar los momentos más refrescantes en nuestro patio. Si te gustan los antojitos, ven y degusta de las más sabrosas yaroas de toda la ciudad. Quesadillas, burritos, mofonguitos y más. En nuestro salad bar podrás encontrar los más exquisitos sushis, ensaladas, wraps, cócteles de frutas o lo que andes buscando. Roy's Restaurant, somos expertos en comida latina. Tenemos el más jugoso pernil
de toda el área. Chicharrón de cerdo, pollo al horno, los más variados tipos de arroz, sopas o el plato de tu preferencia. Roy Restaurant. Visítanos en el 880 de East Tremont Avenue en el Bronx o haga su orden al 917-471-8937. Roy Restaurant, el grandote del Bronx. Yo compro en Kefir Pharmacy porque encuentro todo lo que necesito. Somos el centro farmacéutico más grande y mejor surtido de todo el Bronx. Aquí lo encuentras todo. Venga aquí a Kefir, se la recomiendo. Estamos para brindarte el mejor servicio. Tráenos tu receta. Nuestro equipo te brindará las mejores atenciones porque asumimos el compromiso de cuidar tu salud. Estamos para servirte aquí en el 91 West Kingsbridge Road, en el mismo corazón del Bronx. Te esperamos. Atención choferes del área triestatal. MDM Transportation está buscando choferes con vehículos con capacidad para sillas de ruedas. Ofrecemos un buen pago por llamada o un jugoso sueldo semanal. Si tienes tu vehículo con accesibilidad de sillas de ruedas, esta es tu gran oportunidad para ganar mucho dinero. Con la gran cantidad de llamadas y trabajo que te ofrece MDM Transportation, llama ahora mismo al 347-281-5555. 347-281-5555. ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo y aprovecha esta gran oportunidad. MDM Transportation. Amigos, estoy en Sammy Rims de Lodi. Mira para acá. El que compre los aros de hoy se lleva las tuercas inmediatamente. Las tuercas que combinan con el color de tus aros lo tiene aquí Sammy. Sammy, háblame del especial que tenemos para nuestra gente. 35% de descuento en toda la mercancía que tenemos. Llámese goma, llámese aro. Hago énfasis. La gente que cree que nada más vendemos aro. Mm. Tenemos goma hasta de helicóptero. Goma de todo, hasta de lancha. Bueno, es muy importante que usted sepa que aquí usted viene, pide su aro y le pone su goma y se la cambia aquí mismo. De una. One, two, three. Así que ya usted lo sabe. Por ejemplo, Sammy, yo que acabo de comprar un Honda Civic y necesito ponerlo bonito con unos aros, ¿con cuánto me lo llevo? Con $1,200. Un aro 17 con todo y llanta, instalación. ¿Eso es con goma con todo? Instalación. ¿El cambio? Goma, la tuerca gratis, todos los muñequitos. Así que ya tú lo sabes, aprovecha este gran especial que tiene Sammy Rims. ¿Ubicado dónde? En el 253 de la ruta 46 West en Saddlebrook y en el 124 de la ruta 46 East en Lodi. ¿Y los teléfonos? 201-820-2211. Sammy Rims. Señores, llegamos al departamento de humo y grasa de Savoy. Ya nosotros, Francis, hemos preparado algunas cosas desde aquí, pero hoy el chef de la casa nos tiene un plato que él dice que es para chuparse los 20 dedos. ¿Qué te parece? Los 20. Los 20. Todo porque está tan bueno. Todo el mundo quiere comer de eso. Dice Prisci, a mí tiene que sacamos que es ese concón. Definitivamente, definitivamente. Yo sé que tenemos a este nuestro nuevo chef que lo acabamos de agregar a nuestro equipo aquí. Pero esto es un Dream Team. No, muchacho. Estos son los Yankees del 98. Ya lo sabes. Déjame entrar para acá. Dale para acá, Prisci, ven. Entrando a la cocina, ya vemos que hay trabajo, se está moviendo. ¿Cómo se llama usted? Ismael. Ismael, ¿de dónde? ¿Pero y de dónde es Ismael? De Santo Domingo. ¿Pero de qué parte? De la capital. ¿De la misma capital? ¿De sí, qué paro? ¿De qué? ¿De la 42? ¿De Capotillo? No, de Cristo Rey. Ah, usted no baila dembow, ¿vale? ¿Vale? ¿De dembow? No baila dembow, no es dembow cero. Es bachata, ¿vale? Ah, es bachata. Sí. Dele ahí en bachata. Ay, no, imagínatela. Señores, seguimos para acá. Dale para acá, Prisci, que esta es la cocina más sabrosa que tiene Brooklyn. La de Savoy Latin Bistro, el chef. Hey, bro, ¿cómo tú estás? Placer, un moreno. ¿Tú jugabas con los Yankees? No. ¿Cómo te llamas tú? El chef Aquino, me dice. El chef Aquino, el que tiene hasta apellido de pinche tiene. Oiga, es Aquino. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Háblame de la cocina de Savoy Latin Bistro. Bueno, Savoy Latin Bistro. Savoy Latin Bistro, dale, sin miedo.
Nos especializamos en comida de todos los países. ¿Y esa habichuela negra? Eso va a ser un morito de habichuela negra. ¿Humor? O sea, tú también haces tu moro de habichuela. Prisi, claro, pero mira eso, claro. Prisi. Qué interesante. Gracias. Moro de habichuela negra. Qué bonita. Ay, Dios mío, qué bonitas están esas habichuelas. La especialidad de la casa. La especialidad, no tenemos especialidad porque es que... ¿Tú metes mano con todo? En todo. Tenemos aquí un menú para complacer a todo tipo de público. ¿De dónde tú vienes aquí? De los países, de la capital. ¿De la capitaleña también? Exactamente. ¿Y de dónde tú traes tu experiencia de gastronomía? Bueno, yo estudié allá en Santo Domingo, cocina. Uh-huh. La experiencia la traje yo en mi casa cocinando. Aquí no, Chef Aquino 8 en Instagram se llama. ¿Sí o no? Claro, brother, claro, claro. ¿Del claro. kilómetro 8? De los KM. Exactamente. ¿Tú eres de allá? No, yo no, pero te lo vi aquí. Muy bien, brother. Entonces nos especializamos en todos los países del mundo. Aquí tú vienes para acá y tú quieres que te prepare algo específico. No es que yo quiero que tú me prepares algo específico. Es que al que está mirando ese reportaje en este momento, la gente del programa, quieren que tú hagas una vaina. Oh, pero le voy a hacer una surprise, como dicen ustedes, pero para que ustedes lo prueben, para que ustedes vean que lo que... Surprise. Amigos, luego que ustedes vieron esta preparación interesante, sabrosa y jugosa, aquí estoy con Aquino, el chef Aquino de Savoy Latin Bistro, aquí en Havermeyer en Brooklyn. ¿Qué me preparaste? Hermano, te preparé un rico plato de marisco gallego, wow, con carne. Ese es el gallego. Yo quiero que tú lo pruebes para que tú veas qué es lo que es con él. Vamos para la mesa. No, ya tú sabes. ¿Qué es lo que lleva ese plato? Oh, tiene salchicha, tiene pollo, tiene toda clase de marico. Pero probando que se sabe. El pollo nada más vuela, pero no es un marico. No, ya lo sabes. Pechuga de pollo de primera, todo fresco diario. Aquí dice, bregamos con productos frescos naturales. Bueno. Vamos para la mesa. Francis dice que pruebe ese. Vamos para allá. Buenas tardes, mi gente. Le habla Steve de Exclusive Wholesale Gallery. Hoy estamos aquí con una Toyota Tacoma del 2019 en color gris con 136 mil millas, 6 cilindros y está lista para todo el trabajo que necesitan hacer. So, para este vehículo y más vehículos en inventario, vengan a vernos aquí en Elizabeth, New Jersey, aquí en Exclusive Wholesale Gallery.
Embarque Esperanza, con el servicio más rápido y eficiente de la ciudad. Te enviamos tu caja, tu tanque, tu mudanza al mejor precio. Haz tu envío con nosotros y comprueba por qué somos los número uno en la ciudad de Patterson y todo New Jersey. Embarque Esperanza, respaldando tu confianza. Sabor, higiene, calidad y buenos precios identifican a Paila y Leña Restaurant, donde el chef José Marte cuenta con la más grande variedad de platos nacionales e internacionales, comida criolla, a la carta y mucho más. Paila y Leña Restaurant. Además, ofrecemos preparación de comida para todo tipo de eventos y ocasiones especiales. Paila y Leña Restaurant, el mejor sazón de todo New Jersey. Venga y compruébelo en el 342 de la Washington Street en Perton Boy. O haga su orden al 732-661-6000. Paila y Leña Restaurant. Dama, acostúmbrate a lucir elegante y visita Rafa Beauty Salon. Somos especialistas en colores, tratamientos profundos, queratina, botox, lavado, secado, depilación facial, manicure y pedicure, extensiones y mucho más. Rafa Beauty Salon. Visítanos en el 318 Fayette Street en Perton Boy, New Jersey. O llámenos y haga su cita al 732-423-5775. Rafa Beauty Salon, la casa grande de la belleza. Roy's Restaurant sigue brindándote lo mejor. Y en este verano, ven a pasar los momentos más refrescantes en nuestro patio. Si te gustan los antojitos, ven y degusta de las más sabrosas yaroas de toda la ciudad. Quesadillas, burritos, mofonguitos y más. En nuestro salad bar podrás encontrar los más exquisitos sushis, ensaladas, wraps, cócteles de frutas o lo que andes buscando. Roy's Restaurant. Somos expertos en comida latina. Tenemos el más jugoso pernil de toda el área, chicharrón de cerdo, pollo al horno, los más variados tipos de arroz, sopas o el plato de tu preferencia. Roy Restaurant, visítanos en el 880 de East Tremont Avenue en el Bronx o haga su orden al 917-471-8937. Roy Restaurant, el grandote del Bronx. Mami Rodríguez presenta, desde el primero de febrero, al más aclamado por su público. Si por amarte hice brujería. Con un repertorio profundo, el varón de la bachata. ¿Qué más da? Desde el primero de febrero llega por todos los Estados Unidos, Amor de Febrero USA Tour, el varón de la bachata. Separa tu fecha ahora mismo al 201-668-8273 con Manny Rodríguez. Desde el primero de febrero, el varón de la bachata por todos los Estados Unidos. De la mano de MR Multimedia Group, la empresa de los grandes artistas. Ay, mujer, quiero un momento para que hablemos de nuestro amor. Abrazar. ¿Problemas en el amor? ¿Mala suerte? ¿No encuentras trabajo? Pues no pierdas más tiempo y visita un verdadero maestro, el niño que cura, en Botánica San Miguel, en el 1129 de Merrill Avenue en Brooklyn, New York. Es un experto en signos zodiacales. Tiene gran poder de sanación. Limpia tus malas energías. Prospera los negocios. Y endulza hasta la más difícil situación en el amor. Venga usted mismo y compruebe por qué tantas personas han obtenido tan buenos resultados. Haga una cita ya. El niño que cura en Botánica San Miguel. Viernes 4 de noviembre, Mr. Drink Kitchen Bar presenta al chiquitito de la bachata. Chiquitita, dime por qué. El chiquitito del sentimiento. Estoy aquí y estoy sufriendo. Leonardo Paniagua. Amor mío. Viernes 4 de noviembre, apúntalo en tu agenda y llega temprano a que encuentre mesa, porque será un concierto de bachata para la historia. Nunca más puedo olvidarte. Con el escudo del sentimiento, Leonardo Paniagua. Porque eres linda. Viernes 4 de noviembre, en Mr. Drink Kitchen Bar, un bachatero querido por el pueblo, Leonardo Paniagua en concierto. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Infórmate ahora mismo al 347-506-0976. Mr. Drink Kitchen Bar, 12207 15 Street Avenue College Point. Visita nuestra página oficial, Mr. Drink Kitchen Bar, ny.com.
Si te gusta comer sabroso, visita La Vega Restaurant. Comida criolla dominicana al más alto nivel. La Vega Restaurant. Somos el favorito de la familia dominicana en todo Perth Amboy. Contamos en nuestro Steam diario con una amplia gama de arroces, carnes y caldos para elegir en nuestro menú. La Vega Restaurant. En Perth Amboy, cuando pienses en comer, piensa en La Vega Restaurant. Aquí te esperamos en La Vega Restaurante. 318 Smith Tripe Sambor y Jesse. Pasa y comprueba la mejor comida, el mejor sabor. Sí, cómo no. Amigos, y eso que ustedes ven ahí, esa reja, ese es el famoso muro de la frontera. De acá de Tijuana con los Estados Unidos. Ese muro ha dejado bastante personas frustradas que no pudieron cruzarlo para llegar a su objetivo al otro lado. Por acá es donde se habla de coyotes. Ya aquello que ustedes ven de aquel lado son los Estados Unidos. Esta es la parte que todavía pertenece a Tijuana. Todavía estamos en territorio mexicano. Y de verdad que me conmueve bastante estar por acá, porque yo sé que muchas personas en este momento todavía quieren cruzar aquel lado para poder lograr el sueño americano, cruzar al gabacho, como le dicen popularmente, hermano mío. Así es, Manny. De hecho, mira, allá a lo lejos puedes ver el centro de San Diego. Bueno, hay un poquito de neblina, pero ya está el downtown de San Diego. Y pues toda la gente... curiosamente vienen buscando el sueño americano, topan con... ¿Cuánto Tijuana cuesta cruzar desde aquí, si fuera a cruzar una persona con un coyote a Estados Unidos, ya al lado americano? Mira, los últimos números que yo escuché, Manny, estás hablando de 10 mil hasta 25 mil, 30 mil dólares. ¿Solamente ¿sabes? Cruzar ese pedacito ahí? Solamente, hermano. Y tristemente la historia de los coyotes por acá, como coloquialmente se les llama a esta gente que se dedica a eso, pasa mucha historia de que te cruzan ahí el muro y de ahí te dejan botado. Te roban el dinero, te quedas botado. La mitad. Entonces, pues yo entiendo, la gente buscándose la oportunidad para tener una mejor vida, pero sí es muy triste escuchar ese tipo de historias, Manny. Aquí por esta parte de la frontera vienen gente de todos los países del mundo, dominicanos, haitianos. Vimos recientemente cuando las caravanas... Así es. Que hubo una gran, no sé ni cómo describirlo, una muchedumbre que trataron de cruzar haitianos, y vimos cómo los patrols, los que cuidan la frontera, los patrulleros, incluso en caballos, lo golpeaban. ¿Qué significó eso para ustedes en esos momentos? Pues mira, acá para la gente local, para la gente acá de Tijuana, fue muy impactante porque... uno pues no está 100% acostumbrado a ver tanta gente caminando directo hacia la frontera, desesperados por querer tener una oportunidad, Manny, de llegar al otro país. Entonces muchos de ellos no pudieron tener acceso a Estados Unidos, y la única otra solución o el plan B que les quedó es quedarse acá en la ciudad de Tijuana. Entonces para nosotros fue algo impactante, porque pues nada, te toca convivir con mucha gente de otros países y en una situación que ellos necesitan ayuda. Mucha gente les brindaba apoyo, comida, cobijas, porque no tenían dónde quedarse a dormir. Entonces empezaron a hacer campamentos cerca de la frontera, pero definitivamente... ¿Te tocó a ti vivir la experiencia, ver gente en los campamentos? Claro, claro. De hecho, si ustedes buscan ahí en internet, van a ver esos capítulos donde en un par de ocasiones, y ya que estemos ahí en la frontera, ahorita les podemos mostrar, Manny, de cómo hasta reforzaron la seguridad en la frontera, porque en una ocasión todos los inmigrantes desesperados por querer respuestas del gobierno americano, lo que hicieron fue, un día decidieron irse hacia la frontera y arremeter contra la frontera de forma, pues, a la fuerza, todos en caravana, y se formaron brigadas de oficiales de tanto del lado americano como del lado mexicano. Pero mira, hablando de oficiales, me doy cuenta por esos oficiales que se ven allá en aquella gasolinera, no sé si lo puedes ver. Ya, sí. Que están muy bien preparados y muy bien armados los oficiales de acá, de este lado de México. Sí, últimamente con el nuevo presidente que tenemos, AMLO. Ah, es el señor AMLO, sí. Mandó más gente. Ahora López Obrador, así es. Andrés Manuel López Obrador. Mandó el presidente para esta ciudad, mandó
Guardia Nacional, Ejército y la Policía Local. Entonces ahorita tenemos tres Fuerzas Armadas trabajando en conjunto en la ciudad para que, no sé, para evitar cualquier cosa. En verdad la ciudad es muy segura, vengan con toda confianza, pero eso es, digamos, eso es parte del vivir de aquí, eso es parte de lo que es vivir en una frontera. También pasa en la frontera con la República Dominicana y Haití y en otras fronteras del mundo. Sí, por supuesto, sí. Te acostumbras a ver a la Guardia Nacional dando rondines por el centro de la ciudad, armados, pues es parte del estilo de vida. Así que ya usted lo sabe, nosotros vamos a continuar con más desde aquí. Esta es una parte desértica también. Por eso es que la gente dice cuando cruza la frontera que cruzaron desiertos. Y es que por aquí la tierra también es bastante árida. Miren ahí cómo es el muro de la frontera. Vamos a continuar con más. Y esto es Manny Rodríguez, bebé. Amigos, y ya hemos llegado a lo que es la frontera que divide Estados Unidos con México. Ya nosotros vamos a pasar al lado de Estados Unidos porque ya es el momento de yo partir hasta New Jersey, desde el aeropuerto de San Diego. Hermano Freddy, agradecidísimo de poder compartir contigo en esta travesía. Decir también que tuve la oportunidad de ver haitianos en esta zona fronteriza, que son parte también de lo que decíamos anteriormente, de los haitianos que trataron de cruzar cuando las famosas caravanas. Gracias, hermano Freddy. Oh, un gusto, Mane. Ya saben, Tijuana, con los brazos abiertos, es una ciudad muy noble. Ahora sí que bienvenidos, cuando tengan la oportunidad, dense la oportunidad de visitar. Es una ciudad que les puede ofrecer mucho. Los va a sorprender, créanme. Eso es así, bastante sabrosa que estuvo la sopita, el caldo de los perrotes. Cuando regrese a Tijuana, tienes que llevarme a los perrotes. Claro, por un taquito. Claro que sí. Ya sabes, es obligado ahí, obligado. Señores, yo me despido desde la frontera San Isidro Port Entry, acá en Tijuana, en México, rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, y yo soy Manny Rodríguez. Tener tu casa propia es una decisión inteligente. Por eso, invierte en tu futuro. Ven a Urbanización Yopis. Con nuestros planes, construimos tu casa y te la entregamos en un año lista para mudarte con tan solo un 30% de inicial. Urbanización Yopis cuenta con solares deslindados y con títulos de propiedad, sistemas de agua potable y electricidad. Ven e invierte en donde tu comodidad, tu tranquilidad y tu seguridad están garantizadas. Urbanización Yopis, donde tu hogar es una realidad. Síguenos en las redes sociales. Dama, acostúmbrate a lucir elegante y visita Rafa Beauty Salon. Somos especialistas en colores, tratamientos profundos, queratina, botox, lavado, secado, depilación facial, manicure y pedicure, extensiones y mucho más. Rafa Beauty Salon. Visítanos en el 318 Fayette Street en Perton Boy, New Jersey. O llámenos y haga su cita al 732-423-5775. Rafa Beauty Salon, la casa grande de la belleza. El doctor Almanza es una persona que te transmite mucha confianza, mucho cariño. Se preocupa por ti, por lo que tú quieres, lo que tú buscas y cómo tú quieres quedar. El trato es maravilloso, excelente. Los enfermeros, el doctor, las enfermeras. Un ser humano muy bueno, muy especial, muy humilde, que es lo principal. Y ahí está la grandeza.
Si andas buscando el vehículo correcto y que se adapte a tu presupuesto, pues visita Exclusive Wholesale Gallery, con el parque vehicular más grande en toda el área. ¿Mal crédito? ¿No tienes crédito? Eso no es un problema. Aquí todo el mundo está aprobado. Exclusive Wholesale Gallery, con las marcas y modelos de autos que andas buscando a los más bajos precios del mercado. Nadie vende más barato ni con más facilidades que nosotros. Visítanos en el 527 de Rahway Avenue en Elizabeth, New Jersey, o llámanos al 908-469-0688. Hagan como nosotros, vengan en Exclusive. Yo compro en Kefir Pharmacy porque encuentro todo lo que necesito. Somos el centro farmacéutico más grande y mejor surtido de todo el Bronx. Aquí lo encuentras todo. Venga aquí a Kefir, se la recomiendo. Estamos para brindarte el mejor servicio. Tráenos tu receta. Nuestro equipo te brindará las mejores atenciones porque asumimos el compromiso de cuidar tu salud. Estamos para servirte aquí en el 91 West Kingsbridge Road, en el mismo corazón de Bronx. Te esperamos. Atención, choferes del área triestatal. MDM Transportation está buscando choferes con vehículos con capacidad para sillas de ruedas. Ofrecemos un buen pago por llamada o un jugoso sueldo semanal. Si tienes tu vehículo con accesibilidad de sillas de ruedas, esta es tu gran oportunidad para ganar mucho dinero. Con la gran cantidad de llamadas y trabajo que te ofrece MDM Transportation, llama ahora mismo al 347-281-5555. 347-281-5555. ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo y aprovecha esta gran oportunidad. MDM Transportation. Embarque Esperanza, con el servicio más rápido y eficiente de la ciudad. Enviamos tu caja, tu tanque, tu mudanza al mejor precio. Haz tu envío con nosotros y comprueba por qué somos los número uno en la ciudad de Patterson y todo New Jersey. ¡Embarque Esperanza! ¡Respaldando tu confianza! Manny Rodríguez presenta, desde el primero de febrero, al más aclamado por su público. La llamaduría se para amarte y se brujería. Con un repertorio profundo, el varón de la bachata. Desde el primero de febrero llega por todos los Estados Unidos, Amor de Febrero USA Tour, el varón de la bachata. Separa tu fecha ahora mismo al 201-668-8273 con Manny Rodríguez. Desde el primero de febrero, el varón de la bachata por todos los Estados Unidos. De la mano de MR Multimedia Group, empresa de los grandes artistas. Quiero un momento para que hablemos de nuestro amor. Si te gusta comer sabroso, visita La Vega Restaurant. Comida criolla dominicana al más alto nivel. La Vega Restaurant. Somos el favorito de la familia dominicana en todo Perth Amboy. Contamos en nuestro Steam diario con una amplia gama de arroces, carnes y caldos para elegir en nuestro menú. La Vega Restaurant. En Perth Amboy, cuando pienses en comer, piensa en La Vega Restaurant. Aquí te esperamos en La Vega Restaurant. 318 Smith Tripe Sambor y Jesse. Pasa y comprueba la mejor comida, el mejor sabor. Sí, cómo no. Hoy se bebe mucho romo y champán. Hoy se bebe mucho romo y champán. Hoy se bebe mucho romo y champán. Romo y champán, romo y champán. Hoy se bebe mucho romo y champán. Hoy se bebe mucho romo y champán. Hoy se bebe mucho romo y champán. Romo y champán, romo y champán. Si ya estás suscrito a mi canal, vas a poder disfrutar de este reportaje que tengo en el día de hoy, de donde puedes comer el mejor salpicón de mariscos en toda la costa norte. Y es aquí, en la Isabela, Puerto Plata, aquí detrás, en Kiko Restaurant. Además, ellos tienen todo tipo de mariscos, carnes, pescados y mucho, pero mucho más. Así que lo vas a conocer hoy aquí en Manny Rodríguez TV. Suscríbete, comenta, dale like, comparte y sé parte de esta gran comunidad que hoy vinimos hasta la costa norte para que tú puedas disfrutar. No lo edites. Esto es totalmente orgánico.
hasta la costa norte para que tú puedas disfrutar de lo que es Manny Rodríguez TV y de estos sabrosos platos que vamos a degustar y a disfrutar en el día de hoy. Así que tú, acompáñame. Familia, y yo me encontraba rumbo a la playa de la Ensenada y quise compartir con ustedes el mejor salpicón de mariscos que se hace en toda esta zona. Lo hacen en el restaurante Kiko, aquí, que es en el tramo de la Isabela a la Ensenada, ahí cerquita de Estero Hondo. Así que ustedes me van a acompañar y me voy a meter a la cocina para compartir aquí. Miren quién está aquí. Este hombre tiene unas manos súper especiales para hacer este tipo de platos, el salpicón. ¿Cómo te llamas tú, hermano mío? Alex, hermano. Alex, señor. Alex. Sí, señor. El salpicón de marisco, ¿qué es todo lo que lleva y por qué la gente lo busca tanto? Es un plato muy exquisito porque está compuesto por la variedad de marisco, lo que es el lambí, el pulpo, el lambí, pulpo, camarón, ¿qué más lleva? Calamar, okay. Y el cangrejo cuando no está en veda. Cuando no está en veda, ¿cuándo un cangrejo está en veda, por ejemplo, para que la gente que nos ve sepa? Cuando está en extinción, que van Hay momentos en el año en que no se puede agarrar el cangrejo, pues, entonces ahí se le pone veda. Porque o ahí se está pareando, o para evitar la extinción. Exactamente, están ahuevando para depositar sus huevos y hay que cuidarla. ¿Cuál es la ubicación exacta de acá, del lugar donde estamos, el restaurante Kiko? Laguna Grande de la Isabela, que pertenece a la provincia de Puerto Plata. Sí, ¿y qué es todo lo que se puede conseguir aquí en este lugar? Todo tipo de marisco, como le dije, lambí, pulpo, pescado, mero, filete de mero, etcétera, y cangrejo cuando está disponible, igual a langosta. Bueno, entonces tú me vas a preparar a mí un salpicón de marisco. Sí, señor. Guisado. Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a ir conociendo un poquito más de este lugar donde se cocina sabroso. Eso huele rico. Sí, sí, sí. Tengo deseo de comer. Estamos haciendo una criolla aquí para el salpicón que le vamos a preparar en unos minutos. Bueno, ya usted lo sabe, nosotros vamos a seguir viendo. Y aquí estoy con, ¿cómo se llama usted? Evelyn. Evelyn. Evelyn, ¿cuál es su función aquí? Mi función es servirle al cliente. Servirle al cliente. Servicio. ¿Qué es lo que más a los clientes de aquí les gusta, por ejemplo? ¿Qué es lo que más piden? Bueno, mayormente el salpicón, porque trae de todo. Muy bien. Y ahí el cliente satisface su deseo de comer todo tipo de marisco. Todo tipo de marisco. Sí. Pero aparte de eso, ¿ustedes solamente venden mariscos o también venden otro tipo de carnes y otro tipo de arroces, otro tipo de comida? Mayormente el marisco, pero de vez en cuando la carne, el arroz y... ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de aquí, por ejemplo? ¿A mí? Sí. Bueno. Si tú fueras a decirle a esa persona que nos está viendo, ajá, ¿qué plato tú recomiendas? ¿Cuál sería y por qué? Bueno, a mí me gustaría, como le dije, salpicón, porque ahí tiene todo. Y el cliente así prueba de todo un poco y sale satisfecho de aquí. Bueno, este es el restaurante Kiko. Y yo quiero entonces que ustedes sigan viendo en esto que es Manny Rodríguez TV, todo lo que usted puede buscar aquí, encontrar aquí en este lugar exquisito. Yo le voy a presentar cómo es la preparación y cómo sale el producto final de un salpicón de marisco, de un pescado frito, porque le voy a llevar uno a mi mamá. Y además los muchachos que andan conmigo también quieren degustar de estos deliciosos platos.
Señores, y aquí a todo el mundo se le ha dado comida, menos a mi persona, pero ahí viene la mía. Ella me trata, dale para acá, muchacha, de Dios. Ahí está mi salpicón de marisco, pero miren qué lindo se ve eso. Gracias, también para ti. Aquí el tosti tiene, eso, es un tiburón de pescado, miren esto. Tiene que poner un pedazo aquí. Y los muchachos también van a seguir disfrutando. Ellos tienen muelas de cangrejo. Yo también la voy a probar, esas muelas de cangrejo. Para que no me den muela para probarla. Así que nosotros vamos a seguir disfrutando. Ahora me toca comer. Aquí en este tremendo podcast, este video, este reportaje que estamos haciendo desde Kiko Restaurant de la Isabela. Y de verdad que la comida estaba sabrosa. Yo me disfruté mi salpicón de mariscos. Los muchachos les gustó bastante el cangrejo y el pescado. Vamos a ver a mi mamá si le va a gustar el pescado. ¿Me tiene listo el de mi mamá para llevar? Sí, señor. Está bueno, todo listo. Entonces, ¿cómo la gente viene? ¿Cómo se comunica con ustedes? Si tienen redes sociales. Sí, ¿cómo sí. se hace? ¿Cómo se comunican con ustedes? Sí, tenemos por vía telefónica y WhatsApp al 829-727-1715. Y nos puede buscar por Instagram, Parador Pescadería Kiko. Parador Pescadería Kiko. Y por Facebook también. Y por Facebook también. Sí, señor. Lo mismo, Parador sí, Pescadería Kiko. Y en Google también tenemos una variedad de platos en foto. Y ahí está la ubicación y las recomendaciones que ustedes los clientes nos... Entonces, ¿usted está bien actualizado? Sí, señor, estamos ahí, usted sabe, al margen de la tecnología. Bueno, muy interesante entonces. Así que ya usted lo sabe. Pregunte aquí por Alex. Alex le va a dar un servicio premium, un servicio de primera, y lo van aquí a tratar a ustedes como familia. Así como me han tratado a mí, sí, yo sí. puedo recomendar el salpicón de marisco, que tuve la oportunidad de probarlo. Los muchachos están encantados. Todavía están comiendo allá atrás, miren los muchachos allá. Todavía están degustando del buen sabor de la comida de aquí, de la pescadería y restaurante Kiko. Así que nosotros vamos a seguir con más de lo que es Manny Rodríguez TV en una próxima entrega. Suscríbete a este canal, compártelo, dale like y forma parte de esta gran comunidad. Así que despídelo tú, Alex, entonces. Dile, invítame a la gente, despido. Claro, estamos por aquí, mis amigos, a la orden. Señores, llegó el momento del prueba y esto se ve exquisito. Así que si tú quieres degustar de un plato tan sabroso y espectacular como este, enfócalo, Prisi. Haz como hacen la gente que le gusta comer bueno, que vienen a Savoy Latin Bistro en el corazón de Havermeyer en Brooklyn, cerquita de Williamsburg. Aquí te esperamos. Te voy a calificar el sabor. Atención, Francis Jiménez. Atención, Leo Sarita. Thank you.